En esta ocasión mostrando una guitarra Bohemia, marca Bohemia, ¿sí? Guitarra de estudio, estamos en esta serie de mostrar guitarras de estudio, de gama baja, si se puede decir, pensando que hubiera una gama baja, una gama media y una gama alta, suponiendo, ¿no?, que existiera, que en realidad no existe, entonces lo que te lo determina son los materiales. En este caso es la Bohemia modelo 18, ¿sí? Industria Nacional. Que acá la podemos apreciar. Bueno, una guitarra completamente de maderas laminadas, tanto la tapa, ¿sí? Es una tapa de pino, pero es laminada. El fondo también, laminado. Se puede ver acá, está teñido en rojizo. Es laminado el fondo. Y los aros. Los aros también. Por ahí los aros suelen ser un poquito más macizos, pero por lo general son también laminados. ¿Cómo nos damos cuenta de una guitarra cuando es la madera laminada? Porque el fondo, vos lo ves del lado de adentro de la etiqueta, cualquier guitarra que sea laminada, vos ves que el fondo es una sola pieza. No tiene una costilla central que divide las dos tapas centrales del fondo, siempre es una sola pieza. Entonces ahí lo primero que el primer punto a darte cuenta es ese, o sea, vos ves que es una sola pieza. Bueno, esta guitarra que tiene un mástil de cedro, ¿sí? El taco es otra pieza como siempre, y por ahí suele ser otra pieza también acá, la unión con él, vamos a bajar un poquito para que lo vea, la unión con él, acá se nota, a ver si aprecia, que es una unión con el clavijero, para lograr la curvita esa, ¿no? Si no, tenemos que evitar y tener, perdemos todo este material en la construcción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen en la fábrica? Cortan, pueden apreciar que acá se corta el mástil y se vuelve a cortar acá arriba, entonces sacan muchos mástiles en una distancia de lo que sería en otra guitarra un taco completo, ¿sí? Por ejemplo, una guitarra de luthier que te hace un taco macizo, mi guitarra por ejemplo es un solo taco, una sola pieza esta, entonces el luthier desperdició esto, todo esto murió. Entonces, ¿qué más podemos decir, gente? El diapasón tiene toda la pinta de ser de nogal. ¿Por qué digo toda la pinta? Porque de todas estas guitarras no hay especificaciones en internet más que lo que podemos ver nosotros, apreciar a la vista y por el tema de conocer algunas maderas, ¿no? Pero por lo general no encontrás una página como por ahí tiene Sager, que te dice modelo por modelo que Sager, de qué son las que hacen Alpujarra y Fonseca, que te especifica del modelo 10 al modelo 100 todas las maderas que lleva cada modelo, ¿sí? Esta guitarra no tiene esas particularidades. Sí tiene, por ejemplo, de positivo que el puente es de madera. Lo que sí, eso hace que, a pesar de ser laminada la tapa y todo, hace una cierta transmisión, digamos, le favorece un poquito en la transmisión del sonido, ¿sí? Por ejemplo, yo toco acá y se siente que la tapa vibra. Poco sabiendo que el sonido entra por las cuerdas, de las cuerdas entra por el puente y sale por la boca, entonces sí, podemos apreciar que tiene una cierta sonoridad la guitarra. Es cómoda para tocar. Saca armónicos. La marca registrada de Argentina, así que clavijeros Menargues se siguen fabricando y son de los nacionales, son los bastante precisos, ¿sí? Es como que es una fábrica que hace tradición ya en clavijeros, ¿eh? Bueno, entonces este sería el modelo de la guitarra que dijimos Bohemia, modelo 18. Una guitarra como para comenzar, es una buena guitarra.
y como siempre aclaro en las guitarras de estos tipos de calidades así, que son gama baja o gama para principiantes, que la guitarra vale por lo que es, o sea, no vamos a pretender dar un super concierto con la Filarmónica de Yugoslavia con esta guitarra de terciado, obviamente, ¿sí? Primero habría que averiguar si la orquesta de Yugoslavia tiene orquesta, también, ¿no? Sí. Pero bueno, debe tener, seguro. Pero es lo que le quiero decir, gente, o sea, si vos le querés un instrumento, es un instrumento como para poder tocar y, sí, o sea, como para comenzar a estudiar y es buen instrumento. Así que bueno, nos veremos en otro video por ahí. Pueden suscribirse al canal, mandar comentarios, si a lo mejor le agarré con alguna madera, también che, me corrigen algo, che, loco, el día pasó, no era de Nogal, era, también vale. Recibo comentarios y críticas, suscribirse y ver los otros videos y bueno, y eso. Sean felices y sigan tocando, gente, ¿sí? Suerte.